Bon dia, companyes i companys. Estan certs, sí? Ah, sí? Bon dia, companyes i companys. Aviam, en primer lloc, el programa us consta que havia de fer la presentació de l'amic David Litreïn al company Jordi Camallonga, que per raons de salut no ha pogut assistir, i en el dia d'avui m'ha tocat fer-li el relleu a mi. Els que no em coneixeu, soc el Cecilio, secretari nacional de la UGT de Catalunya, adjunt a la regió metropolitana del sud. Bé, parlar del David, presentar el David, és una cosa fàcil, és una cosa agradable, una cosa que a qualsevol de nosaltres ens agrada, perquè jo crec que el David se'l pot definir en dos aspectes. Un, és una autoritat en matèria de les qüestions econòmiques i és un home d'esquerra. És a dir, coincideix un coneixement i una actitud i una perspectiva en relació als temes en els que a nosaltres, com a sindicalistes, es motiva el dia a dia. El David Litreïn, llicenciat en Econòmiques, ha estudiat a Harvard, a London School of Economics, perdoneu el meu anglès, tal com consta el programa, el díptic que ens han fet arribar, ha estat al Gabinet de Presidència de la Generalitat de Catalunya com a assessor en matèria de polítiques econòmiques, ha estat els darrers 4 anys al Gabinet de Presidència del Govern d'Espanya amb el Pedro Sánchez com a assessor en matèria de polítiques econòmiques i ha format part de diverses estructures tant de les Joventuts Socialistes de Catalunya, època en la qual ens vam conèixer fa uns quants anys, ara parlàvem, i del Partit dels Socialistes de Catalunya també com a secretari d'Estudis i Programes. És un home el que el motiva en les qüestions relacionades amb el món del treball, les qüestions relacionades amb el món de la sostenibilitat, els efectes del canvi climàtic amb les situacions socials i evidentment amb la seva basant la seva conseqüència amb el món del treball, en el món de les relacions laborals. I per tant, el que ens ha de dir segurament ens interessarà com a sindicalistes i com a representant dels interessos dels treballadors. Ara, abans de començar aquesta taula, hem fet una volteta per aquest edifici i hem vist que és un edifici que està reformat i que està adaptat per a ser un lloc de treball, un espai de treball. Si veieu, al vostre voltant hi ha gent desenvolupant diverses tasques, sembla ser que administratives, en un lloc que prové d'una època industrial i que s'ha adaptat. I que a més ha tingut en compte criteris de sostenibilitat per adaptar aquest espai i que aquest espai adaptat a aquesta nova situació relacionada amb el canvi climàtic ha pogut mantenir el seu fi, el seu objectiu de ser un espai de treball i és una manera d'entendre la realitat d'aquests espais que pot inspirar la dels nostres espais de treball per intentar adaptar-nos a aquesta nova situació. I això té conseqüències socials, econòmiques i, evidentment, tenen conseqüències en el món de les nostres relacions laborals. Res a dir, res més, no vull estendre'm i sense més li passo la paraula a l'amic David. Moltes gràcies, Cecilio. Moltes gràcies al Departament d'Empreses i Treball, a Catalunya 2030 i sobretot a la UGT per fer això possible. Moltes gràcies, Núria. Jo quan vaig entrar, vaig fitxar per la Departament de Presidència de la Generalitat i vaig dir al meu company de despatx en aquell moment, Raúl Blanco, que ara és el secretari general d'Indústria d'Espanya, que li dic, mira, Raúl, jo estic aquí i estic a la Generalitat, crec que em toca aprendre català i només parlar català amb tots. Ok. I llavors fa vergonya que només hi ha dues persones a la història de Catalunya que m'ha après a parlar català estant a la presidència de la Generalitat, que som jo i el company president Montilla. Però amb el vostre permís, com porto els últims darrers 5 anys a Madrid, canviaré al castellà, que també parlaré amb accent de guiri perquè el meu pare és de Pamplona i va venir aquí que vino aquí a estudiar Catalunya, en l'entorn de Tarragona, no ho estuve en la Universitat Laboral, però mi madre és canadiense i jo me crié en Canadà, así que eso explica este accento que no és Madrid. Quizás piensa que és un poco catalán, però no, és guiri
Es vinito tal. Que, y Dani, no sé, Dani, pues oye, muchas gracias por la convocatoria, que me convocó como economista, y es cierto que yo firmo en prensa como economista, pero llevo los últimos 4 años el presidente del gobierno haciendo un poco de todo, en dirección de gabinete. Y cuando firmo como economista es para no poner que soy ex asesor del gobierno, lo cual me permite un poco más de margen de pegar unas cuantas hostias sin que me digan que dices de loco, pues estuvo con Pedro Sánchez. Así que voy a intentar poder daros una charla que va en la línea del gobierno, pero que no es estrictamente oficial. Y lo que voy a intentar hacer es mezclar un poco de economía con política, porque esto es pues un sindicato, y un sindicato es, ¿sabes?, mejor que cualquier otra institución que mezcla, digamos, en los temas económicos, los políticos y los sociales, y que no se pueden entender los unos y los otros. Y no toca ser del todo abstracto, sino bajar al terreno y lo concreto. Y antes de empezar, quería también hacer unas palabras. Tenía unas palabras muy bonitas preparadas para Jordi Tamayoga, que es amigo, referente y maestro, y las quiero decir, digamos, quieres constar eso igualmente, aunque no pueda estar, y desearle pues una pronta recuperación. Tengo una promesa para vosotros, que esto que está centrado en el futuro del trabajo, y es que voy a intentar no hablar de ni robots, ni algoritmos, ni tecnología. Pongo el caso de WhatsApp. Hay que centrarnos en las personas y no perder de vista que esto va de relaciones humanas. Pongo el caso pues del WhatsApp. Bueno, el WhatsApp puede ser un instrumento de productividad, puede ser un instrumento de improductividad, porque están ahí bombardeando de memes, y puede ser un instrumento de, pues, te dicen, he venido a Madrid, vámonos a cenar, o también que el jefe te diga, haz esto fuera del horario laboral. Las tecnologías no son del todo, o sea, son neutrales, la cuestión es cuál es el uso social que hacemos de estas tecnologías. Y me parece pues que hay demasiado que está centrado en el futuro del trabajo, pensando en esto, en lo vanguardista, en lo nuevo, y yo voy a intentar hacer todo lo contrario, que es hablaros un poco de lo cotidiano, de las continuidades, porque creo que eso nos ayuda mucho más a entender, o sea, cuál es el futuro, que es más bien el presente. Y mi premisa principal, y está muy marcado en esto del diálogo social, es que esto del futuro del trabajo, como siempre, va de la correlación de fuerzas. Como siempre. Es decir, ¿cuál va a ser el futuro del trabajo? Pues depende. Si tenemos sindicatos fuertes y administraciones públicas comprometidas con reformas igualitarias, o si tenemos sindicatos más debilitados y administraciones pues, públicas aplicando recetas neoliberales. Sabes que los resultados dependerán de las luchas. Y pues eso, ¿qué sentido tiene el diálogo social? La semana pasada estuve moderando, tuve la suerte de moderar una conferencia, un pequeño coloquio entre un secretario de Estado del gobierno alemán y nuestra compañera Eva Ragaos, que seguro que conocéis todos y apreciáis. Y los alemanes pues, son los más avanzados en el diálogo social, tanto a nivel alemán como europeo, y es que canalizan las hostias a través de ese diálogo. Es decir, que se reconoce el conflicto y que los intereses son diferentes, pero se establece un marco para dirimir esos conflictos. O sea, los alemanes, pues, siendo más avanzados, que tienen más conquistas, pues están dentro de los senos de los consejos de administración de sus grandes empresas. Y ojalá que llegásemos nosotros así. Pues eso, que futuro de trabajo va de correlación de fuerzas y diálogo social es como, ¿sabes?, como canalizamos esa lucha cuando las cosas van bien. Cuando van mal, pues evidentemente hay que recurrir a otros instrumentos. Y he pensado hablaros de 3 cosas. También os digo que si en cualquier momento esto es demasiado chapa, interrúmpeme y hacemos un toma y daca. Pues 3 cosas. Quiero hablar sobre el trabajo reproductivo, sobre el trabajo productivo y sobre lo que no es el trabajo, que es lo improductivo. Y, o sea, traduciendo las palabras que se entiendan, os voy a hablar de la importancia de valorar los cuidados dentro de nuestra economía, del cambio climático, porque todo va a ir ligado a esta nave de convertidas, ese ejemplo de eso. Todo trabajo productivo ahora tendrá que ir ligado al proceso de descarbonización. Y hablando
del trabajo improductivo, del improductivo, pues hablar un poco de los rentistas en nuestra economía, cómo financiar las transiciones que vienen y básicamente la necesidad de hacer que paguen los ricos para que los demás tengan condiciones laborales mejores. Porque creo que eso es una cuestión básica. Vamos al lío. En presidencia estuvimos estudiando con mucho interés las elecciones de 2020, entre Trump y Biden. Y a mí un jefe me dijo, oye David, ponte a estudiar cuáles van a ser las tecnologías más emergentes en esta campaña, ¿sabes? Si va a ser algo de redes sociales, si va a ser algo nuevo, si eso nos ayuda a aprender un poco de ahí y aplicarlo a las campañas en España. Y resultó, no sé si os acordáis, cuál era la tecnología más importante de la campaña de los Estados Unidos, la que marcó la diferencia, pues fue el voto por correo. Fue el voto por correo, que es una tecnología que ha existido durante dos siglos. Y pues antes de la pandemia nadie hubiese pensado que lo importante era el voto por correo. Y con esto un poco vengo a decir que no nos miremos tanto en el futuro, sino a estas cosas del presente que tienen una relevancia. Y también, pues, otra cosa que no se sabe muy bien de los Estados Unidos es que en el año 2020 Donald Trump colocó a los suyos todos dentro de la administración del Servicio Nacional de Correos, intentó amañar o cuestionar las elecciones desde ahí, y ¿sabes qué le paró los pies a Donald Trump? El sindicato, evidentemente, o sea, es el escudo defendiendo la democracia, que es también. ¿Qué es el sindicato? Pues es una tecnología antigua, pero que va a seguir siendo igual de relevante de cara al futuro. Y pues antes de meterme en el trabajo, Dani, imagínate que me hubieses pedido una conferencia sobre cómo será la cocina del futuro, porque todos tenemos cocina, ¿no? Y quizás podemos imaginar que vamos a tener una impresora loca imprimiéndonos nuestra cena de materiales sintéticos y tal. Yo creo que eso es bastante improbable. Yo creo que lo más probable es que la cocina del futuro sea bastante parecido a la cocina del presente. Y la gracia que tiene la cocina del presente es que la cocina del presente más o menos ya es lo mismo que tuvo mi abuela cuando yo nací hace 40 años. Sabes que tiene su lavavajillas, tiene su nevera, tiene sus cosas. Pero si comparo esa cocina con la cocina de mis bisabuelos en Pamplona, o sea, son los alrededores de Pamplona, el cambio es extraordinario, porque apenas tenían electricidad, sabes que no tenían nada de estas tecnologías. Sabes que la cocina del futuro ha dado, sabes, la cocina del presente es fruto de un salto tremendo, pero la cocina del futuro no va a ser tan diferente de lo que tenemos ahora. Y voy precisamente a la cocina, porque esto es un espacio de trabajo. O sea, es un espacio de trabajo dentro de la economía. Y todos estos inventos del fregaplatos, del lavavajillas, ayuda a ahorrar tiempo de trabajo, que mayoritariamente lo estaban realizando las mujeres dentro de nuestra economía. Y la cocina, lo que nos plantea es algo muy importante, que es qué entendemos por el trabajo, cómo se reparte, quién se encarga, cuánto se tarda y cuánto tiempo nos ahorramos en eso en la cocina, que es algo básico. Porque siempre hay alguien que está encargado de preparar la comida, hacer la limpieza, o sea, recoger después, y que parece, ¿sabes?, que apenas, no siempre se reconoce, pero es una parte inmensa de nuestra economía y de cierto modo representa una subvención de la clase trabajadora hacia los empresarios, porque nadie está pagando para mantener vivo a la clase trabajadora. Eso es algo que las familias se tienen que encargar ellos mismos. Y hay muchos, pues, que solo consideran el trabajo remunerado, ¿no? Fuera de la casa. Y yo diría que claramente esto es una mentira, o sea, es que eso lo sabemos. Porque ¿qué hacen las familias ricas? Pues pagan para que gente externa al hogar, en muchos casos personas, mujeres inmigradas, se encarguen, pues, de la limpieza, de cuidar a los ancianos, de cuidar de los niños. ¿Conducir es un trabajo? Pues sí, evidentemente, por eso hay choferes, por eso hay taxistas. Los ricos todo lo que puedan, ¿sabes?, externalizan y ya pagan ese trabajo. Pero una familia trabajadora corriente, pues esa familia se encarga de ese trabajo.
Y en este sentido, quiero ahora pasar un poco a unos números, porque me parece un poco chocante sobre cuál es la realidad de cuánto trabajo se está haciendo en la economía. Porque digo, para entender el trabajo del futuro, hemos de entender y valorar el trabajo del presente. Existe algo que se llaman datos sobre, o sea, se estudia sobre los usos de tiempo. Sabes que llegas con un formulario y dices, Cecilio, ¿sabes en qué te dedicas tus horas? ¿Sabes cuánto tiempo has estado conduciendo en el metro? ¿Cuánto tiempo has estado, sabes, preparándote, sabes, vistiéndote? ¿Cuánto tiempo has estado con los hijos? ¿Cuánto tiempo has estado en el trabajo? Y de esto pues tenemos unas tendencias sociales. Los hombres españoles, según estas estadísticas, trabajan una media de 342 minutos al día de forma remunerada, que son aproximadamente 40 horas a la semana. Las mujeres, 34 horas, en su equivalente. A cambio, si incluimos el trabajo no remunerado, que es aproximadamente un tercio del total de trabajo en nuestra economía, los hombres trabajan una media de 120 minutos al día, dos horas más, y las mujeres, 227 minutos, que es, ¿sabes?, 4 horas al día y casi el doble que los hombres. Y si yo junto esto del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, que también es el trabajo, ¿sabes?, evidentemente, pues resulta que las españolas están trabajando una media de 520 minutos aproximadamente al día, 60 y pico horas a la semana, y los hombres españoles, 362 minutos, que son aproximadamente 54 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres españolas están trabajando aproximadamente una hora más al día que los españoles. Y esto, o sea, quizás puede parecer poco. Sé que la UGT lanzó una campaña, ¿no?, que hace esta semana, de Yo Trabajo Gratis, que decía, pues, que las mujeres están trabajando 34 días al año gratis debido a una brecha salarial de un 10%. Lo que yo vengo a decir es que os habéis quedado corto. Porque si incorporamos las horas de trabajo no remuneradas, si miramos salario por horas de trabajo, las mujeres españolas están cobrando la mitad por hora, aproximadamente la mitad. Porque si no se cobra por todo este trabajo no remunerado, la brecha se hace masivo. O dicho de otra forma, que plasmado en semanas laborales de 40 horas, las mujeres en nuestro país están trabajando 8 o 9 semanas más al año enteras que los hombres, si tenemos en cuenta esta visión del trabajo no remunerado. Así que nosotros, los hombres, pues estamos ahí. Es como tener 8 semanas extra de vacaciones, 2 meses enteros, comparado con las compañeras. Y esto pues me parece extraordinariamente relevante para el futuro del trabajo, que no deja de ser el presente del trabajo, y es qué vamos a hacer con este trabajo no remunerado, en gran parte no reconocido. Y pues esto voy a las luchas sociales, porque si pensamos en el caso, por ejemplo, del cuidado de los mayores, que sabemos que va a cobrar una importancia mayor y que nuestra sociedad está envejeciendo, pues van a haber diferentes fórmulas, y no es lo mismo la lucha pues que uno puede cuidar de su abuelo, de su abuela, su madre, su padre, en casa, en condiciones más o menos dignas, mejor o menos financiadas del sector público. No, ¿sabes? Hay diferentes fórmulas de si viene personal externo a la casa a cuidar de los ancianos, y también va a ser fruto de unas luchas sindicales, políticas, sociales, y con condiciones tenemos nuestras residencias. Pues nosotros venimos de una pandemia donde hemos visto claramente que hay una infrafinanciación y una falta de cuidados brutal. Esta mañana amanecí, miré las noticias y era crisis en los hospitales pediátricos de Canadá. Vengo de Madrid, donde los médicos están en huelga. En Cataluña sé que se están empezando a montar plataformas, porque aquí también ha habido una infrafinanciación de la sanidad pública desde más de una década, desde los recortes que empezó, profundizó el gobierno de Artur Mas. Esto de los cuidados, ¿sabes?, está ligado al sector médico, y muy ligado a cómo va a ser el trabajo del futuro. Que esto no va de que todos vayamos a ser programadores y ¿sabes?, las criptomonedas y estos trabajos que suenan un poco, ¿sabes?, estrambóticos. No, esto va a ir
la estructura social que tenemos, que va a ser bastante parecida a la que vendrá, y donde pues, la mayoría de las personas están haciendo trabajos que ya existen. Esto da, pues, el futuro de trabajo va a ir de cosas cotidianas como los cuidados, de cosas cotidianas de en qué condiciones la gente pues, vuelve a la cocina, prepara su comida. Porque en qué condiciones preparas tu comida vale cómo está tu barrio, cómo está tu supermercado, cuánto tiempo tienes, ¿sabes? Tienes que ir para el supermercado, pues desplazarte a pie, ¿sabes? Tiene buenos alimentos, los precios son, ¿sabes? Son asequibles, o has de desplazarte al hipermercado lejos en coche, cuánto tiempo tienes para preparar la comida, para cuidar de tu familia, cuidar de tus hijos, ¿sabes? Estas cosas cotidianas que están dentro del hogar también se plasman a nivel sindical, porque como el caso de, ¿sabes? Del trabajo del sector servicio, por excelencia que sea alguien que trabaja en McDonald's. Pues McDonald's es la preparación de comida, ¿no? No deja de ser la plasmación de lo que se hace en la cocina, pero casi en una fábrica, porque McDonald's creo que es el sitio que más ahora mismo es como la fábrica antigua, ¿sabes? Que fordista, donde cada uno tiene su tarea, y taylorista, donde cada uno está sometido a un control, donde tiene que hacer un máximo de movimientos. Eso es el futuro del trabajo. Sí, seguirán habiendo McDonald's. Seguirán habiendo dependientes de Zara, que ahora entiendo que están en Huelva, en Madrid y en Coruña. Pero eso, pues otra vez, es el sector de la ropa, de lo básico, ¿no? Comida, ropa, las cosas desde siempre. Y pues cuando estamos planteándonos cuál es el futuro del trabajo, vendrán nuevas tecnologías, pero los mecanismos van a ser lo mismo, que es, esto va a ir de conseguir unas mejores salariales y unas reducciones en la jornada laboral, ¿sabes? De pasar de tener más tiempo para nosotros mismos, para estar con los amigos, estar con la familia, y poder atender a estos cuidados, todavía insuficientemente valorados, de forma, ¿sabes? De poder atenderlos de forma dignamente. Y aquí, pues, hay una pregunta por hacernos, que es, ¿por qué ha sido el caso que los sindicatos que nacen reivindicando una jornada laboral de 8 horas, la semana laboral de 40 horas, ¿por qué se deja de reivindicar reducciones en las jornadas laborales? ¿Por qué? Yo la mejor explicación que he leído liga una pérdida un poco de esa demanda con el ascenso de la sociedad de consumo, ¿sabes? Del consumo de masas. Porque cuando no había nada por comprar, se luchaba por trabajar menos. Y el momento que puedes comprar de forma infinita, con eso te digo, Encarna. Buenos días. Que hay una tensión entre acumular posesiones y trabajar menos. Y ahí tenemos una tentación de un exceso de acumulación en nuestra sociedad, y eso nos provoca lo que llamaba el economista John Kenneth Galbraith, nos lleva a una situación que tachaba de opulencia privada y miseria pública, que si todos estamos consumiendo, pues vamos acumulando cosas en nuestras cocinas, pero las condiciones sociales y públicas pueden ir degradando. Porque cuando yo me compro una bici, ¿sabes? Puede ser que no tenga tiempo para utilizarlo, por eso representa un ocio posible infinito. Cuando se compran, o sea, si Jordi se compra un vestido precioso, Jordi, te ves ahí en unas galas, eso también es ocio infinito, aunque nunca te vayas a poner ese vestido. Y las posesiones, pues, representan ocio infinito, y hemos optado por ese ocio infinito en lugar de optar por algo concreto, que es pues, trabajar menos. Y pues eso es la coyuntura actual, que si optamos por seguir acumulando o si optamos por un modelo menos consumista y de más tiempo libre. Y con eso paso al segundo tema, que es el trabajo productivo. Así que Jordi, has llegado bien para pasar del horario productivo a lo productivo. Y esto, creo que esta fábrica ejemplifica perfectamente la transición que estamos viviendo, que no va a dejar de ser. Yo creo que el cambio social más importante que se produce desde que nuestros abuelos o bisabuelos abandonaban el campo para venirse a la ciudad, a la fábrica, que es que todo ahora mismo
va a estar ligado a la descarbonización. Todo. ¿Sabes? Que si algo quiero decir sobre este punto, el punto verde, es que yo he llegado a ser muy verde por motivos rojos. ¿Sabes? No por un tema de salvar a las ballenas, no por un tema, ¿sabes? A mí me gusta, mis hábitos no son veganos, no son sostenibles, me gusta la carne. He llegado a un punto verde porque eso es una cuestión de justicia social. Lo verde es lo rojo. Que si te interesa la justicia social, si te interesa la pobreza, si te interesa la desigualdad, no puedes desatender el cambio climático. Que ahora mismo todo va a ser descarbonización, todo. No creo que esas... Si me quedo con dos titulares sobre este bloque, es todo es descarbonización y es descarbonización desde ya. Desde ya. Que no, esto del cambio climático no es el futuro, es el presente. Que Dani antes me dijo, a ver si nos vas a adelantar nuestro, ¿sabes? El nuevo libro, Dani. Y no lo pensaba hacer, pero lo voy a hacer ahora mismo porque para que veáis de dónde vengo. Yo estoy trabajando un libro que liga el cambio climático al genocidio. Porque yo, la tesis que llego a la conclusión, pues es que el cambio climático está provocando millones de muertes. Millones. Entre, pues, gente pobre. O sea, si el secretario general de la ONU dice el cambio climático mata. No es el cambio climático que mata, ¿eh? Son los responsables del cambio climático que están matando a unos cuantos. Es que cuanto más carbono estás emitiendo, más calentamiento global estás provocando y más muertes estás provocando. Y pues, pues como esta gente tiene nombres y apellidos, porque, o sea, si yo no estoy aquí autorizando una zona de fracking, tiene nombres y apellidos, los podemos detectar y deberíamos llevarles a la IA. Pero eso es un poco una parte porque quiero volverlo al tema más bien sindical y del mundo del trabajo. Y eso es que el cambio climático es lo que más, ¿sabes? Es un motor, un acelerador de las desigualdades. Es lo que va a determinar, pues, lo mismo en la ola de calor este verano, ¿no? Que los ricos, ¿qué hacen? Se van a la playa, suben el aire acondicionado, están en unos barrios pues, que con más árboles, con más sombra, en mejores condiciones. ¿Qué hacen las familias obreras? Pues tienen problemas por dormir doblemente, porque uno hace un calor de la hostia y porque la factura, pues, la factura está disparada. ¿Sabes? ¿Qué hace el pobre Cureras? Pues se muere directamente, o sea, es bajo el calor del sol. Pero esa muerte es una laboral. Y también sabemos pues, que se está, igual que con el COVID murieron más gente pobre que gente rica en las residencias, pues cada ola de calor hace que va a provocar muertes entre los abuelos pobres y menos entre los abuelos ricos. O sea, es una cuestión de vida o muerte, literalmente, esto del cambio climático. Y como es una cuestión de vida o muerte, lo tenemos que solucionar desde ya. Es desde ya, porque este verano era malo y los veranos que vienen, ¿sabes? Probablemente serán peor, con peores incendios, peores olas de calor, ¿sabes? Peores sequías, que no, o sea, que ya estamos en tiempo de descuento, no queda tiempo. Esto no es de futuro que tenemos un problema, ya lo tenemos. Y pues las autoridades, pues, la Generalitat, el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, pues todo el mundo reconoce que estamos en una emergencia climática y la hemos de abordar. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo reconoce que la hemos de abordar, pero no se está abordando bien. ¿Sabes? Que no vamos a cumplir con los objetivos de limitar el calentamiento global al 1,5 de los objetivos de París. Hubo una conferencia hace poco en Sharm el-Sheikh, en Egipto, y mucho palabreo, pero resultados pocos. Y eso es problemático, evidentemente, porque la realidad se va a imponer y la realidad lo que va a obligar esto va a ser una descarbonización acelerada. O sea, es mucho más acelerada creo que la gente es consciente. Ni el presidente del gobierno, ni el presidente de la Generalitat, ni las instituciones, o sea, es la cosa, este cambio gordo que está por venir. Porque la descarbonización eso no va a dejar de ser la mayor transformación económica que vivimos desde la industrialización. Y la descarbonización va a ser un proceso que toca a todos los sectores y, por lo tanto, a todos los trabajos, ¿sabes? Que tiene que ver con el transporte, ¿sabes? Si vamos, en qué tipo de coche vamos o si vamos en transporte público, va a tener que ver con la construcción,
qué materiales utilizamos, esto es un buen caso, ¿no?, de rehabilitación, pero todo se va a tener que rehabilitar, ¿eh? Todo, todo. Todo lo que está, existe físicamente lo vamos a tener que rehabilitar para descarbonizar. Que evidentemente tiene que ver pues con qué tipo de trabajos vamos a tener, porque algunos van a ser unos cuantos de construcción y rehabilitación. Va a tener que ver con la agricultura, evidentemente, para que sea sostenible. Va a tener que ver, en última instancia, con la industria, ¿sabes? Que es motor de nuestra economía. Va a tener con la industria y, en escalada, sectores industriales se van a tener que ir descarbonizando en orden de dificultad. Así que, de aquí 20 años, pues hasta la petroquímica va a tener que encontrar una fórmula para dejar de utilizar combustibles fósiles. Así que aquí, un poco resumido, el tema es que todo lo que vendemos por trabajo productivo, todo, va a tener que ser un trabajo ligado a la descarbonización, todo. Habrá diferentes formas de hacer esa transición. Cuando pienso en pues, nuestro sector de la automación aquí en Cataluña, ya está un poco haciendo esa transición, ¿no?, de energías, ¿sabes?, de combustibles y motores combustibles a energías renovables y vehículos eléctricos. ¿Sabes? No es que se vaya a morir todo lo viejo, ¿sabes? En muchos casos también os digo, es decir, se va a cambiar, pero la gran tendencia es que todo va a acabar siendo verde, todo, ¿no? Que no nos queda otra, ¿sabes? Y para eso, ¿cómo voy al tercer punto? Porque, ¿sabes? Que las condiciones en que hacemos esta transición depende de quién paga y cuánto se paga. Porque todo es posible, ¿sabes? Es más fácil si se paga esa transición y si se facilita el cambio, ¿sabes? Porque si dices, no, venga, esto estás emitiendo demasiado carbono, estás masacrando a la gente, te despedimos, no. Así no. Hemos de encajar pues, el trabajo, ¿sabes? Y mantener a flote las familias, vengan del sector de que vengan, con esta necesidad imperiosa de abordar el cambio climático que si no, nos va a no matar a todos. Va a matar a los más vulnerables. Sabes que no hay. Algunas veces, pues los chaquetas amarillos en Francia plantearon una disyuntiva entre quienes tienen problemas para llegar al fin de mes y quienes están preocupados por el fin del mundo. Y no. El fin del mundo afecta a los que tienen problemas para llegar al fin de mes primero. Sabes que si te interesa la pobreza, te tiene que interesar en el cambio climático. Pues voy a un poco al tema de quién paga. ¿Quién va a pagar esta transición? Y pues voy a llegar a una conclusión que tampoco es muy de futuro, es de siempre, que es que van a tener que pagar los ricos. Van a tener que pagar los ricos. ¿Qué tipo de ricos? Pues si empecé con el trabajo preproductivo, que no está lo suficientemente valorado, y he pasado por el trabajo productivo, que ahora va a ser todo de descarbonización, quien lo va a pagar va a ser la gente que se dedica a los sectores improductivos, que son los rentistas, ¿vale? Que hay muchas formas, es una forma también sumamente bonita de hablar de la clase capitalista, que no sé hasta qué punto podemos ¿sabes? Pasar, ¿sabes? No tener que utilizar los eufemismos, pero hay quien trabaja y quien tiene los medios de producción. Pues quien tiene los medios de producción, estos son los responsables del cambio climático, que están tomando esas decisiones que nos están matando a los pobres, y son los que tienen la pasta. ¿Sabes? Son que tienen la pasta y es de donde tenemos que extraer el dinero, que no nos queda otra, ¿sabes? Que esto, ¿sabes? Que si, es como si nos planteamos una industrialización que salga gratis, no, pues la descarbonización va a requerir de mucha inversión. Este verano, no sé si visteis, en Estados Unidos aprobaron un gran paquete verde bajo la tapadura de que se llama el Inflation Reduction Act, ¿sabes? Que se montaron una excusa de que para bajar la inflación iban a hacer unas inversiones verdes masivas. En Europa, pues se ha optado por un Green Deal, un paquete que se llama Fit for 55, pero es menos ambicioso y no se está subvencionando a saco a las renovables y la transición. Y ahora, pues, en Bruselas están todos básicamente cagados porque se han dado cuenta que toda nuestra industria se va para los Estados Unidos porque ahí se está pagando la transición. ¿Y qué vamos a tener que hacer en Europa? Pues pagarlo. Y para mí, pues, ¿qué creo que es algo que deberíamos estar abordando? Está a la hora de pagar. Y eso para mí está en la estructura económica del capital, la riqueza en España.
Y en esto pues vuelvo a nuestros abuelos, mis abuelos, dependiendo de la edad, los que estaban en el campo, ¿no? Que, no sé, ¿sabes qué? Quiero que levantéis la mano los que tenéis un bisabuelo que estuviese en el campo. ¿Sabes? O abuelos, o sea, hasta padres, ¿no? O sea, que toda España, ¿no? Toda España, es la historia de nuestro país, era lo más normal, ¿sabes? Que si es familia obrera ahora, sabes que estás con una familia básicamente campesina de hace varios años. Hace no tanto. Pues, si es cuando estamos analizando la economía agraria, que ya no lo hacemos mucho, pero evidentemente preocupaba a los abuelos, teníamos una estructura social que era un poco bien de todo, pero había mucho latifundista con alero, ¿no? Que había un reparto muy desigual de la tierra. Y ninguna izquierda seria que quería conectar con la gente de ahí podía abordar la cuestión social sin hablar de una reforma agraria, ¿no? En mayúsculas, y el reparto de este activo básico. Pues desde entonces algo ha pasado en la economía española, que no palpamos, pero consta en los datos económicos, y es lo que, si antes los terrenos eran un 60% de nuestra riqueza en España, ahora eso ha dado paso a que estamos en un 60% del patrimonio inmobiliario. ¿No? Un 60%. Y pues es evidente que las familias aquí, que la seguridad económica se vertebra alrededor de tener un piso, una hipoteca, que es lo que te garantiza una estabilidad, y que hay de todo. Pero estamos yendo a una situación moderna que nos está reproduciendo una dinámica que ya conocemos, que es de latifundistas y jornaleros. ¿Los latifundistas quiénes son? Los fondos buitre, grandes patrimonios que van acumulando muchas propiedades. Lo miré en la lista, no sé si sabéis cuánto vale un metro cuadrado aquí en la Barceloneta. ¿Qué se adivina? Es decir, yo no. No, venga, pregunta retórica. 4.844 euros. Este metro, ¿eh? Este metro, y o sea, sabemos que es la Barceloneta históricamente. ¿Sabes que es un pueblo de pescadores? ¿Sabes? Eso es algo absurdo, un poco. Pues es que quien tiene este metro cuadrado no es que haya realizado una gran inversión y ha salido a pescar, simplemente por estar ahí y pues estar por un entorno, ¿sabes? De beneficiarse de Barcelona, de su economía, de su seguridad, etc., pues ese patrimonio ha ido aumentando. Y esto está. ¿Quiénes son los nuevos jornaleros, por cierto? Los obreros, no, los obreros sí, pero sobre todo los riders, por ejemplo, ¿no? Que están ahí a petición, a ver si el señorito me contrata en algún momento determinado. O sea, estamos, aunque, y a esto vuelvo, que para entender el futuro hemos de entender el presente y el pasado, ¿sabes? Y pues tenemos que entender que igual que teníamos un reparto muy desigual de la tierra antes, ahora tenemos un reparto muy desigual del patrimonio inmobiliario, ¿sabes? Porque no estoy hablando de quitaros vuestra casa, evidentemente no, estoy hablando de los nuevos grandes terratenientes que coexisten pues con una nueva masa de trabajadores sin derechos, sin propiedad, sin nada, muy explotados. Y ha llegado a tal punto, y esto me chocó, que es España, de todas las economías grandes, somos quien más riqueza tenemos acumulado privada como porcentaje de PIB. ¿Vale? Esto viene de los datos del Informe Mundial de Desigualdad, de Thomas Piketty, economistas que estudian estos temas. Casi el 700% de nuestro PIB lo tenemos en riqueza privada. ¿Sabes qué quiere decir? Que tenemos, ¿sabes?, que mucha pasta por ahí suelto, y la mayoría en propiedad inmobiliaria. Y pues es evidente, eso responde a que tenemos una cultura de pelotazo, de la especulación inmobiliaria, de no apostar por lo productivo, sino quedarse en casa, cobrar el alquiler, ¿sabes?, y acumular y generar más y más desigualdades. Por cierto, no sé si sabéis en qué está la riqueza pública de España. Tampoco. Está en cero. Ahora está en cero. Si miramos cuál es el patrimonio neto de nuestras administraciones públicas, que incluyen edificios como este, las escuelas, los hospitales, si comparamos esto con la deuda pública, ahora por primera vez está en cero. ¿Sabes qué? Después de la pandemia. Así que el sector público tiene cero, el sector privado tiene un 700% del PIB. Así que hemos ido pues, a una situación eso de miseria pública y opulencia privada. Y opulencia privada evidentemente muy desigual, porque no es... No, hoy ha salido que los datos sobre la pérdida de poder adquisitivo, ¿no?
fruto de la inflación, un 4% o algo así. Si miramos los datos, creo que los salarios ahora van a bajar, los salarios reales en España van a bajar el nivel de sus 90, ¿eh? 90, 30 años, 30 años son mejores salariales reales. 30 años, evidentemente, bueno, el precio de la vivienda, ¿sabes?, con una tendencia ascendente. Así que es como 30 años, pues, de... que menos mal que tenemos TeptoCorp, ¿sabes? Tepta servicios públicos y salario social, pero que es insuficiente. Porque nosotros, pues, tenemos, ¿sabes?, un modelo, pues, un nuevo modelo latifundista, ¿sabes? Una estructura social que no está incentivando que la gente, ¿sabes?, esté invirtiendo en transformar sitios como la fábrica de gas a la fábrica de sol. Y lo podemos llevar, pues, de lo básico a nivel europeo, porque Europa nace como una comunidad de carbón, carbonía cero. Y el destino de Europa es liderar una revolución verde, ¿sabes? Y liderar esta revolución verde, ¿sabes?, que evidentemente tendrá que ir vinculada con una fiscalidad más justa y extraer dinero de estos rentistas, hacer esto para, por un lado, valorar los trabajos reproductivos, o sea, los trabajos del hogar y también los trabajos de los cuidados que se hacen fuera del hogar, y segundo lugar, pues para mejorar las condiciones laborales, los salarios, las horas de trabajo, las relaciones laborales de todos los trabajos productivos, que, os insisto, van a ir ligados a la descarbonización. Así que, para, digamos, ir acabando esta primera parte de la charla, os digo, y esto sin eufemismos, que si queremos evitar los desastres sociales que se supone que están por venir, nos va a tocar ir a por los ricos. ¿Sabes? Esto es algo de matemática, para que paguen todo esto. Porque la riqueza existe, y estamos en los máximos en Occidente de tener una riqueza. Se supone que o tenemos mucho capital improductivo o producimos poco. Y por lo tanto, cuanto más se están llevando los rentistas a su bolsillo, más lento será nuestra transformación en el trabajo productivo y más difícil será eso de valorar el trabajo productivo. Así que un poco acabo como empecé, que es que todo esto depende de la correlación de fuerzas, que es lo que se enmarca dentro del diálogo social, y por eso realmente os quiero dar las gracias a vosotros, porque es un placer estar aquí, porque el sindicato, o sea, que no es un invento del futuro, es un invento del pasado, pero ha sido piedra angular de la conquista de todos nuestros derechos sociales y piedra angular de la conquista de la democracia. Y cuando pensamos en el futuro, van a ser los sindicatos que van a ser la piedra angular de todas las conquistas sociales y van a ser los máximos defensores de nuestra democracia. Así que como una conclusión muy banal, que es como seguir haciendo lo que estáis haciendo, que si los sindicatos estamos, ¿sabes?, viene el desastre. Gràcies, David, per la teva exposició. Ara obriria un torn de paraules en el que, bueno, puc donar la paraula sense fer una reflexió amb una cosa molt interessant de les seves paraules que m'ha quedat, que és que ha arribat tan obert des de l'Obernei. Tinguem el cap clar, que siguem rossos, arribem al verd, com un element d'igualació social, que és just al contrari del que s'està portant aquesta política climàtica i que, com bé ha explicat, han de pagar fix, no han de poder pagar els fix. A partir d'aquí, obrim un torn de paraules i aquells que tingueu interès en preguntar-me, aprofiteu i feu la pregunta que considereu. Us animeu? No, jo per obrir foc. Tinc un parell. Ah, vale. Què tal? No lo había pensado, ¿no? De lo rojo a lo verde, ¿no? Y que no tiene que ver con un tema de ecología, que también, pero bueno, tiene que ver con ese elemento de justicia social, ¿no? Eso me ha parecido realmente que me ha dejado muy impactada, porque no lo había vivido así. Y en el tema de las curas de la atención, poner en valor el trabajo que hacen las mujeres
inmigradas mayoritariamente en el servicio doméstico, que se ha pervertido lo que tiene que ver con la ayuda en los domicilios, con una normativa de la Seguridad Social del empleo doméstico, que están en muchos de los casos irregulares del país de origen, no tienen papeles y están también en una situación de no contratación porque tienen esa mancanza del tema, ¿no? Y tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con los cuidados que está en manos y básicamente, ¿por qué se refuerza ese tipo de trabajo? Porque desde la administración no se ofrecen los suficientes recursos para que eso no se dé, y eso conlleva también en la economía sumergida. Y me ha gustado mucho lo de que has enlazado lo de ¿cuántos días os puedo quedar compañera de cuenta? Sí. Que trabajamos gratis. Es sí, pero muy bien, nos hemos quedado cortas, porque si añadimos el trabajo no remunerado, pues chico, la verdad es que somos un chollo la señora. Es un verdadero chollo. Gracias, porque a mí lo del rojo al verde me ha abierto el... No, pues muchas gracias por las amables palabras que... Os olvidé de decir, que me gusta más, que es como un titular, que es que la dignidad de las personas que se están cuidando depende de la dignidad de las personas que las están cuidando. Es decir, si quieres que tu abuela, está padre, madre, está en buenas condiciones, la persona que la está cuidando, si no eres tú, tiene que estar en buenas condiciones, porque si está corriendo de un lado para otro, atendiendo a no sé qué, sin tener tiempo para conversar, para cuidar, etc., pues van a estar en malas condiciones. Y pues un elemento básico de una sociedad justa es que nuestras personas mayores se merecen un trato digno. ¿Sabes? Que evidentemente no es buenas pensiones, pero o sea, es un trato digno, una buena sanidad pública, que no abandonemos a gente en los últimos momentos de su vida. Y eso, pues, eso es una cuestión de recursos públicos, al fondo, ¿sabes? Que en España pues, tenemos una presión fiscal baja, ¿eh? Porque eso, tenemos mucha riqueza, presión fiscal baja y unas instituciones públicas, de hecho, bastante pequeñas y relativamente débiles. Lo rojo es lo verde, que yo la verdad que no soy un ecologista tradicional. Que cuando empecé, pero esto ya hace 20 años, es como no me jodas, que ¿para qué estás hablando de esto? Que esto va de lucha de clases. Y no, te das cuenta pues, que no puedes obviar el mundo natural, nos impacta en todo, y esto pues que ojalá que sean los sindicatos liderando la transición verde, porque es la única forma que la transición será justo. Pero si piensas, los trabajos y los cuidados son los trabajos más verdes que tenemos, son los más verdes, y son un sector que va a crecer, ¿sabes? Que se va a disparar, que si lo quieres lo podemos llamar la industria de los cuidados, que quizás es demasiado personal para algo que es tan personal. Pero, ¿sabes qué? Que, es más, que apostar por eso, apostar por los cuidados, es apostar por, ¿sabes?, la dignidad de nuestra gente, es apostar por buenos trabajos de calidad y es apostar por transición ecológica. Entonces, así que todo va a llegar. Bueno, nos has rearmado en el discurso, seguro que van a hablar, que voy yo contenta casi, que ya lo sabíamos, ¿eh? Pero oírlo, ¿no? Que siempre estamos tan denostados, pues refuerza. ¿Más preguntas? ¿Dani? Gracias, David, por la ponencia, porque es muy interesante porque has tocado todos los palos. Luego, una pregunta, a ver si nos puede responder. Has dicho que esta fiesta la van a pagar los ricos. En el año 2008 la acabamos pagando los pobres. Los ricos no lo van a poner fácil. Imagino, ¿tiene algo de relación con lo que está pasando en China de control de la población y qué mecanismos van a activar las clases ricas para no pagar esto así fácil? Que yo no soy experto en China, pero sí que sé que en cuanto a la lucha de clases, la experiencia internacional nos indica que los ricos están dispuestos a fusilar hasta si hace falta. Y esto no es ninguna provocación, ¿eh? Que aquí tenemos experiencia de eso. Pues, el neoliberalismo, cuando o sea, en sus lugares donde nace, Chile de Pinochet. Que o lo pagan los ricos o lo pagan los pobres. Y los ricos lo pagan en los recursos y los pobres lo pagan, ¿sabes?, en sus vidas, en hambre,
y miseria, ¿sabes? Es un poco desigual cuáles son las consecuencias, porque, y eso es lo, ¿sabes? Lo injusto, que unos podrían simplemente dejar de ser un penín, me lo explico. Ahora, imagínate, estoy diciendo, hostia, que si tienes, ¿sabes? Que la, una reforma ahí sociodemócrata moderada, es que si tú eres 9 pisos, pues que solo tengas 8. Uy, que viene este rojo comunista peligroso. ¿Sabes? Que, ¿sabes? Eso es la visión socialdemócrata, ¿sabes? Luego hay otras que dicen, venga, pues quizás ya con 2 llevar, ¿eh? Que, pero que no, no, que la lucha se va a intensificar. Que China, pues, que es un sistema dictatorial, pero que demuestra que los estados están dispuestos a utilizar todos los instrumentos de control social, pasando por las fuerzas de seguridad para mantener un determinado orden social y el reparto existente de la propiedad privada. Esto lo vemos, pues, en materia de legislación, pues, legislación sindical, legislación de la ley mordaza. Es que también hay muchas formas de canalizar esta, o sea, el diálogo social, que está bien porque ayuda a canalizar las hostias, pues también hay un marco legislativo que ayuda, o sea, premia o castiga en qué medida se puede, o sea, facilitar las huelgas y la protesta. O sea, si esto es, pues, algo que si quisiera, no he venido aquí a hacer mucha autocrítica a mi propio gobierno, pero la ley mordaza, ¿sabes? Que tiene si no se cambia, pues eso puede tener consecuencias más adelante, porque ahora tenemos un gobierno de coalición progresista, pero los mismos instrumentos en manos de un gobierno de, imaginaros, del PP, con uno de, yo creo que el PP se continúa con el Ministerio de Interior, pero imaginaros ya el Vox en el Ministerio de Interior, que sería, ¿sabes? Una pesadilla. Pongo en el caso de este caso el caso del activismo climático, ¿vale? Que va a crecer, pero los derechos de los activistas climáticos también van a ir vinculados a los derechos de los activistas sindicales. Porque ahora están en lo que yo puedo considerar un poco una tontería de tirar, que es, ¿sabes? Las pinturas a obras de arte. Aunque creo que como performance y para generar conciencia, ¿sabes? Ni tan mal. No sé si lo sabéis, pero dentro de un sector radical del movimiento climático, tenía un debate sobre si empezar a atacar gasoductos, si le pasara la acción directa. Y es como un poco curioso de que es una muestra que son un poco, o sea, hippies, que en lugar de poner bombas en los gasoductos, están tirando pintura, que es como, no sé, eso no asusta tanto. Pero a cambio, los estados en todas partes están haciendo todo lo posible, el Reino Unido, que son muy de derechas, el palo, haces cualquier performance o manifestación con el clima y te va a caer como el pulpo de años de cárcel. Y eso, pues, es peligroso porque básicamente cualquier medida represiva acabará destinado a los sindicatos. O sea, que no tenga la menor duda, eso es obvio. Es decir, que irá por la clase obrera organizada. Así que es como un poco, ¿sabes? Es alarmante. Y eso, ojo, que lo de siempre, que parece que van a por otros, ¿sabes? A unos niñatos tirando pintura, pero esto va destinado a dinamitar el escudo de todo, que es la fuerza sindical. ¿Sabes? Y esto no es retórica, es que si no hay sindicato, ¿qué tienes? Es que no tienes nada, no tienes ninguna forma de vertebrar la clase, ¿sabes? Obrera para defender los derechos democráticos. Sí, como no sé todo lo que Antonio. No, me ha parecido muy interesante la ponencia que has hecho y creo que hay muchas intersecciones dentro del mismo problema, ¿no? En parte, la desvirtualización que se ha hecho del trabajo sindical después de la dictadura de 40 años que tuvimos en este país causa que se hayan hecho muchos movimientos vecinales y sociales para combatir todas estas desigualdades, ¿no? Yo considero que el sindicato, al ser un medio de propaganda que podemos utilizar durante 8 horas, el que tiene la suerte de trabajar por 8 horas en el mundo laboral, tenemos que hacer de altavoz de todas estas reclamaciones, ¿no? Comentabas el tema de partidos como Vox, sobre la situación que puede provocar que Vox entre en el espectro político o esa ideología entre el espectro político, ¿no? Bueno, en el fondo, como decía, cuando se ve los privilegios atacados, hasta el fascismo contra el pueblo, ¿no? En este aspecto,
simplemente una reflexión que yo haría. ¿No crees que deberíamos también, como sindicalistas, dentro del diálogo social, apostar por políticas que fueran, por políticas o por medidas que fueran corresponsables con todos aquellos movimientos sociales que hay a día de hoy? O sea, el tema de la corresponsabilidad, como hablaba la compañera Enriqueta, es parte también del trabajo de los hombres. Tenemos de buscar que los hombres colaboremos y estemos en ese espacio de una manera activa. ¿Cómo? Con medidas sindicales, con medidas en la negociación colectiva que favorezcan esta interacción. Hablabas también del tema de la movilidad. No es lo mismo tener tiempo para ir a comprar al mercado, comprar de cercanía, kilómetro cero, productos de cercanía, que tener de invertir tu dinero en productos de menos calidad que se venden en grandes superficies. Este trabajo social, ¿consideras que sería importante que lo hiciéramos desde el sindicato? Apostar por todo aquello que vemos, que es lógico, ¿no? O sea, y que a veces incluso desde la política pública se nos pone trabas a las propias trabajadoras y trabajadores. Y por ejemplo, podría poner el ejemplo de la movilidad en Barcelona, algo que gracias a la gentrificación está haciendo que los trabajadores y las trabajadoras de Barcelona nos tengamos que ir a vivir fuera por no poder tener una casa digna en Barcelona, y eso nos implica un gasto en transporte, en tiempo, y todo esto nos resta en el fondo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Poder colaborar, poder, ¿no? Y cuando digo colaborar, no hablo en los cuidados, es nuestra responsabilidad, yo soy un tío, y creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí somos válidos, ¿no? Para hacer nuestro trabajo propio y diario, pero colaborar con esa lucha contra el cambio climático y esa lucha de clases contra el cambio de poder. No, pues, como sabes, yo dije cosas bonitas de ti cuando no estabas, también las dije cuando estés. Gracias, Antonio. Que una reacción que me enseñó Jordi es que desde la política no hemos de explicar a los sindicalistas nada que tienen que hacer. Así que yo no vengo aquí a dar ninguna reacción a los sindicalistas, porque eso sois vosotros, y que la autoorganización es la clase trabajadora, que está en el día a día, y pues es que la gracia del sindicato es que es democrático y está ahí en el día a día. Y es que la democracia pues es un fin, pero es un método participativo. Dicho eso, sí que voy a citar un poco unos datos comparados entre España y Suecia, que a mí me generan mucho interés porque creo que va ligado con la reflexión que has hecho. Es que en Suecia tenemos el mismo porcentaje de mujeres empleadas en el sector público, perdón, sector privado, que en España. No me acuerdo del dato, pero es lo mismo. Y en cambio, la brecha entre el porcentaje de las mujeres que están empleadas por el sector público, creo que es un 25%. Es decir, que ellas tienen una mujer en cuatro más empleadas por el sector público. Y esto se debe a que pues los sindicatos han conseguido más enfermeras, más cuidadoras, más personas profesoras en las guarderías, básicamente un sector servicio público más fuerte. Evidentemente estas son unas profesiones que, como todas las profesiones, que ojalá que fuesen paritarias, pero de todos modos que sabemos que este trabajo está mayoritariamente feminizado, y que cuando estás dando un paso es o en casa o en el sector público bien remunerado, y eso pues genera empleo. Y al generar estos empleos públicos, pues a la hora de mirar los datos entre usos de tiempo y cuántos trabajos, ¿sabes?, horas de trabajo del hogar, pues resulta que Suecia tiene un reparto, ¿sabes?, en los países nórdicos más igualitarios dentro del hogar, ¿sabes? Que al solucionar ese tema del trabajo remunerado, igualas el trabajo no remunerado. Porque por una cuestión de correlación de fuerzas, que también existe en el hogar, como sabemos, que si una persona está ingresando y la otra persona no, muy desigual. Si ambos están ingresando, pues ya no se puede venir con las relaciones tradicionales. Y pues esto, un poco, que sí, que has señalado, pues que esto es una forma, al menos socialdemócrata clásica, nórdica, que liga sindicatos fuertes, sector público fuerte, una apuesta por los cuidados, y pues unas políticas que son feministas y igualitarias en el ámbito laboral y en el ámbito del hogar. Y pues es igual que yo reivindico, ¿sabes?, no solo fijarnos en el futuro, en las criptomonedas, sino en lo que tenemos ya y las lecciones del pasado, también reivindico mucho copiar los que son referentes. Pero el drama más bien de los suecos es que tienen históricamente unos sindicatos muy fuertes y otras fórmulas también para incentivar la sindicalización. ¿Sabes? Porque si yo pudiese hacer algo de la política,
sería hacer políticas para fortalecer los sindicatos. Porque como se me lo creo, o sea, es genuinamente, es como que porque cuanto más fuerte los sindicatos, pues más fuerte para jugar todo tipo de un ámbito de políticas públicas. Y pues esto lo digo a los jefes y es como que caer en formas que de hecho son revolucionarias, esas reformas no reformistas, ¿sabes? Que te ayudan a conseguir más reformas. Así que si empecé diciendo que desde la política no voy a dar ninguna reacción, ojalá que el sindicalismo nos diga a la política que lo que toca es hay que, digamos, que comunicarlo bien, ¿sabes? Porque es decir, desde el sindicato, que fuera el sindicato parece un poco egoísta. Pero no, es que porque el sindicato es que una boga por el interés general de la clase trabajadora. Pero, y eso pues sería que, volviendo al tema de la represión, pues la austeridad está, evidentemente estaba ligada contra las reformas laborales. Y las reformas laborales están, ¿sabes? Todo, claro que todo está bien. Sí, no, yo sin ánimo de cometer la arrogancia de intentar puntualizar nada de lo que dice David, yo creo que un ejemplo claro de la reversión de políticas neoliberales a través del empuje de sectores distintos de los partidos que son los sindicatos es el proceso de reversión de la reforma laboral de 2012 y las anteriores que se inició con la última modificación legislativa en el que los sindicatos hemos jugado un papel prioritario, preeminente en ese proceso. Si no hubieran nacido los debates, no pongo en valor lo que hemos hecho como organización, la Unión General de Trabajadores, si no hubiéramos puesto encima de la mesa el debate de la contratación indefinida y de los aspectos más lesivos de aquella reforma laboral, es posible que nos hubiera generado un contexto político en el que se hubiera producido esa reversión. Y yo creo que en la línea del ejemplo que situaba David, podría ir. Y decir al compañero que David no ha querido entrar porque dice respeta la autonomía, la facultad de autoorganización de los sindicatos y que hay claros ejemplos de colaboración con otros tipos de ámbito de reivindicación social, que era un poco lo que venías a preguntarme, creo que son mesas de concertación que se trabajan desde la Unión General de Trabajadores de Cataluña, con Nuria, que estoy viendo, Carlos, la con Nuria, que estamos participando en ámbitos junto con otro tipo de organizaciones sociales para dar acompañamiento, empuje y viabilidad a reivindicaciones que forman parte del patrimonio reivindicativo de nuestra clase, que no solo es en relación a materias de relaciones laborales. Dejaríamos aquí este bloque de esta ponencia, agradecerle a David Lizuaín el tiempo que nos ha dedicado y su magnífica intervención y desarrollo. Nos ha sido muy enriquecedor a los que hemos tenido la capacidad la oportunidad de escucharlo en el día de hoy. Y bueno, esperar a volverlo a ver en otra, que podamos seguir conversando y seguir escuchando lo que tiene a decirnos de su punto de vista. Muchas gracias.